fans, tenemos noticia, tenemos actualización, yo diría que notición en Pokémon GO. ¡Vamos! Lo primero de todo, Gamers, es deciros que tenemos sorteazo de 52.000 Pokémonedas. Sí, 10 ganadores de 5.200 Pokémonedas cada uno de ellos. Lo que tenéis que hacer es, cuando acabéis de ver todo el vídeo, al link de la descripción, ¿vale? Y ya está, entráis y participáis. Mucha suerte a todos. ¿Qué pasa, Gamers? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, este es el tercer vídeo, Gamers. Os dejaré los dos primeros por aquí que tienen que ver con el PvP y demás, ¿vale? La verdad que estoy emocionado por la noticia que viene, Gamers. Solo ver la foto no la he leído, ya lo sabéis que reacciono con vosotros. Esto va a ser épico. Esto va a ser épico por lo que estoy viendo en la foto. Madre mía, lo que se viene, nuevos Pokémon y demás. A ver, Gamers. Vamos a... antes de analizar la foto y demás, ¿vale? Lo que voy a hacer es leer la noticia y a ver qué nos depara, ¿vale? Perdonad la calidad de hoy de mi cámara, ¿vale? Pero no funcionaba la otra cámara, la HD, y entonces estaba ahí peleándome y digo, va, suelta la noticia con la webcam, con lo que sea. Así que, venga, Gamers, aquí tenemos actualización, 14 de diciembre, Delibirth y sus amigos vuelven para las fiestas de Pokémon GO 2018. Perfecto, y vemos aquí al trío del lago, Gamers. Al trío del lago. Bueno, yo lo dejo ahí. Vamos a continuar leyendo, a ver qué dice. Venga, entrenadores, la alegría y la felicidad de las fiestas navideñas llegan al mundo de Pokémon GO. Igual que el Pokémon reparto Delibirth, que vuelve para las fiestas de Pokémon GO 2018. Esto ya nos lo habían medio anunciado. Así que tendremos a Delibirth, que por cierto no sale en la foto, pero bueno, ahí está, ¿vale? Desde el 18 de diciembre, o sea, de aquí 4 días, el Pokémon de tipo hielo aparecerá con más frecuencia de forma salvaje, junto con Shinx, Sneasel, Swinub, Snorunt, Sfeel y Snover, que este es uno de los nuevos, ¿vale? Este, para el que no lo conozca, ¿vale? Este es Snover, aquí lo tenemos, ¿vale? Ya está aquí su evolución, ahora hablaremos de ello. Son los que aparecerán en teoría, ¿no? Con más frecuencia de forma salvaje desde el 18 de diciembre. Pero hay otros Pokémon que también llegan para estas fiestas. Incluso puede que veas a Pokémon navideños como Pikachu con gorro festivo hasta el 2 de enero. Vale, tendremos a un Pikachu con gorro festivo. Tampoco sabemos si será el de Navidad, o sea, el gorro navideño o qué gorro será, no tengo ni idea. Vale, pero tendremos a Pikachu con gorro, posiblemente Shiny. Y también os digo que pueda salir Shiny, seguramente, ¿vale? Y también tendremos, pues eso, a Shinx, Sneasel, Swinub, Snorunt, Sfeel y Snover, que es este de aquí que os digo yo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Y qué serían unas navidades sin regalos? Pokémon como Smoochum, Azuril y Munchlax. Munchlax es el bebé Pokémon de Snorlax. Fijaros, es este de aquí, ¿vale? Para el que no lo conozca, aquí lo tenemos, ¿vale? O sea que tenemos a Munchlax. Tendrá más probabilidades de eclosionar de los huevos de 7 kilómetros. O sea que a partir del 18, poneros con los huevos de Alola, porque tendremos nuevos bebés Pokémon como Munchlax, que lo anuncian, ¿vale? O Chingling, que es el bebé Pokémon de Chimeko, que es este de aquí, Keybrons. O sea que supongo que también saldrá, ¿vale? Como sale en la foto, digo yo que también saldrá, no lo sé. Pero bueno, no lo anuncian, pero yo creo que sí, ¿vale? O sea, tendremos dos bebés Pokémon nuevos, me gusta. Maravilloso. Tendrán más probabilidades de que sean los huevos de 7 kilómetros. Así que demostrad a vuestros amigos cuánto os importan enviándoles regalos especiales. A fin de ayudar con la eclosión durante la temporada navideña, los entrenadores también obtendrán gratis una incubadora de un solo uso una vez al día girando el fotodisco de una parada hasta el 2 de enero. Maravilloso, como cada año nos regalan una incubadora al girar una parada, aunque sea solo de un uso, pero bueno, tenemos más la gratuita, pues tendremos dos eclosiones diarias, si queremos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Esto está muy bien, está muy bien, muy bien. Me gusta, claro que sí. Para manejar el espíritu navideño habrá cantidad de bonus durante todo el evento. Del 18 al 22 de diciembre los entrenadores podrán disfrutar del doble de caramelos por atrapar y transferir Pokémon. Perfecto. A continuación, del 22 al 26 obtendrán el doble de polvo estelar por captura para ayudarles a dar más poder a sus Pokémon. Y del 26 al 30 ganarán el doble de experiencia al atrapar Pokémon como ayuda para que alcancen niveles más altos de entrenador antes del nuevo año. Perfecto, tenemos 4 días, 4 días y 4 días de todo. O sea, 4 días de doble de caramelos, 4 días de doble de polvo estelar y 4 días de doble de experiencia. Me parece un evento brutal. O sea, tiene de todo de momento. Nuevos Pokémon,
tiene polvo estelar, tiene caramelos, tiene experiencia, nuevos babies. Esperaos que vienen más, ¿vale? Esperaos que vienen más curvas antes de hacer el nuevo año, ¿vale? Finalmente, del 30 de diciembre al 2 de enero, las incubadoras serán el doble de eficaces. O sea, venga, va, o sea, esto ya es fiesta total. O sea, el doble de eficaces. Aseguraos de entrar de una vez en cuando para aprovechar todos estos excepcionales bonus. Tendremos que las incubadoras van el doble de rápidos, o sea, la mitad de kilómetros durante del 30 al 2 de enero. Es un evento que voy a eclosionar muchos huevos, voy a eclosionar muchos huevos por lo que estoy viendo. Pedazo de evento, cómo me está gustando, guiones, con ganas de demostrar nuestro espíritu navideño. Vestid a vuestros avatares con el jersey y los guantes y las botas de Delibird. Prendas disponibles del 18 de diciembre en la tienda de moda. Llenad las fiestas de felicidad con Pokémon GO, tened cuidado y disfrutad de la aventura, el equipo de Pokémon GO. Maravilloso evento, Gamers, maravilloso evento, me encanta. Y ahora vamos a hablar de todo lo que sale en la foto, porque hay Pokémon aquí que no salen en... que no salen en el anuncio, ¿vale? Aquí tenemos al trío del lago, es un trío legendario. No sé bien... Nuestro Cresselia se acaba, y no sé bien si los pondrán los tres, si pondrán uno... una semana, otro, pero aquí está el trío del lago. O sea, aquí tenemos el de azul es Ezelt, ¿vale? El de rosita es Mesprit y el de amarillo es Uxie. O sea que, no sé, Kibrons, estos tres Pokémon son legendarios. No creo que los pongan a los tres, porque sería una auténtica locura, una brutalidad. Pero puede ser que nos digan cuáles son los próximos legendarios que llegan, ¿no? Primero uno, luego el otro y luego el otro. No lo sé, a lo mejor es como los tíos que han hecho a veces, ¿no? Como las aves, luego los perros también lo hicieron, o los regis también que lo hicieron. Pues a lo mejor el trío del lago también nos lo ponen. No tengo ni idea, pero bueno, ya veis, aquí tenemos tres legendarios que presumiblemente serán los nuevos legendarios que llegan. Porque si no, no quiero que los pusieran en una foto, no lo sé. Pero bueno... Tenemos aquí a Weasel, bueno, este ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos a Munchlax, ¿vale? Que, bueno, es el bebé Pokémon de Snorlax, básicamente. Y va a salir en huevos de 7, como podéis, como nos han chivado, ¿vale? Y aquí tenemos el bebé Pokémon de Chimeko, que es Chingling. Yo creo que saldrá de huevos de 7 también. No nos lo dicen, pero yo creo que también saldrá de huevos de 7 con más frecuencia, ¿vale? No sé, ya es... Es que no lo sé quién, tampoco lo especifica ahí, ¿vale? Nos hablan de Snovert, que saldrá con mayor frecuencia, ¿vale? Es este Pokémon de aquí, ¿vale? Que tiene, básicamente, bueno, este de aquí y este de aquí, ¿vale? Que tiene una evolución bastante tocha, que es esta de aquí, ¿vale? Que es Abomasnow, ¿vale? Abomasnow, que claro, si sale Snovert, pues tendremos la evolución. Abomasnow, ¿vale? Guapo, me gustan estos Pokémon, me gustan, simplemente no creo que sean muy tochos. Pero pueden ser divertidos, además Pokémon de tipo así, de tipo hielo y tal. Oye, puede estar chulo, sí señor. Y aquí tenemos a uno que no nos han hablado de él durante la noticia, pero que es uno de los Pokémon que más, bueno, para así decirlo, es Crowon, ¿vale? Es uno de los Pokémon bastante querido, ¿vale? De la cuarta generación, así que, bueno, sale ahí como desapercibido, pero a mí Crowon me encanta, ¿vale? Y su evolución a Toxicroak, ¿vale? Me encanta también. O sea, también tendremos aquí una nueva sorpresita con este Crowgunk y con su evolución también, ¿vale? Con Toxicroak. La verdad, Kibrons, os digo la verdad, evento maravilloso, perfecto. O sea, no sé vosotros, pero yo me ponen todo lo posible, todo. O sea, me están poniendo caramelos, me están poniendo polvos estelares, me están poniendo experiencia, me están poniendo incubadoras gratis, me están poniendo que la incubación valga a mitad de precio y me están poniendo nuevos Pokémon para esta Navidad. Es espectacular evento navideño para las fiestas de Pokémon GO de 2018, como están anunciando aquí. Realmente, un 10. Un 10. Hace falta ver qué más sale, cómo salen estos legendarios, el trío del lago que estamos viendo aquí arriba. No sé cómo saldrá todo, pero esto es... maravilla en estado puro, Gibros. A mí me ha encantado. Like bien gordo, siempre se agradece. Comentar lo que os dé la gana. Suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita para saber cuándo subo vídeo. Acordaos de sorteito. Y sobre todo, Gibros, mucha, pero que mucha suerte en vuestras capturas de nuevos Pokémon y en todos los bonus estos que dan. ¡Vamos! ¡Gabron Gamer! ¡Baila conmigo!